Voy a estar hablando en esta tarde del tema of the topic, pausas espirituales. Spiritual pauses. Pausas espirituales. Spiritual pauses. Quiero hablarle a todos los que están aquí, I want to speak everyone that is here, pero especialmente a los que fueron al retiro. But especially for those who went to the retreat. Pausas espirituales. Spiritual pauses. Quiero hablar de la historia del rey David. I want to speak about the story of King David. Uno de los hombres más famosos de la Biblia. One of the men was more known in the Bible. Creo que todos los que estamos aquí, I believe everyone that is here, hemos escuchado acerca del rey David. Have heard about King David. Y cuando usted lee la historia del rey David, and when you read the story of King David, usted se da cuenta, you noticed, que dice la palabra, that the word says, que el rey David, that King David tenía el corazón, had the heart, conforme al corazón de Dios. Conforming to the heart of God. Es el único hombre en la Biblia, it is the only man in the Bible, de lo cual dice eso acerca de él. In which they say something about this, about that man. Y usted tiene que entender, and you need to understand, que cuando hablamos de corazón, then when we speak about heart, estamos hablando de una mentalidad. We're speaking about a mentality. Y creo yo, and I believe, meditando en la palabra, meditating in the word, que la mentalidad de un hombre, that the mentality of a man, que más se parece a la mentalidad de Dios, that is more like the mentality of God, es la de David. It is David's. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra, because the word says, que aunque nosotros seamos infieles, that even though we're unfaithful, él permanece fiel. He remains faithful. Y fíjese cómo David, and look how David, Saúl le fue infiel, lo quería matar. Saul was unfaithful, he wanted to kill him. Pero David era fiel a Saúl. But David was faithful to Saul. ¿Sabe otra de las cosas que me llama la atención? You know, another thing that caused my attention, es que dice la palabra, is that the word says, que cuando David estuvo en la cueva de Adulam, that when David was in that cave, le llevaron la gente endeudada, people that had debt went there, la gente que nadie la quería, people that no one liked, la gente menospreciada, people that belittled them, la gente que tenía muchos problemas, people that had a lot of problems, pero entraron en esa cueva, but they went into that cave, y en esa cueva fueron transformados, and in that cave they were transformed. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. And that's what God does with us. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Entonces este hombre, so this man, llamado David, called David, tenía su corazón, had his heart, conforme al corazón de Dios. Like God's heart. Sabe, me llama la atención que Dios mismo, it calls my attention that God himself, habla acerca de David. Speaks about David. Y él dice, and he says, ese jovencito, that young man, va a hacer todo lo que yo le mande hacer. It's going to do everything that I order him to do. Estoy hablando de que Dios está expresando así de David. I'm saying that God is expressing himself like as for to David. Entonces no estamos hablando de cualquier persona. So we're not speaking of ordinary person. Estamos hablando de un hombre de Dios. We're speaking of a man of God. Un hombre valiente. A brave man. ¿Sabe cuando los filisteos, so when the Philistines, cuando Goliat salía y desafiaba al pueblo de Dios, we'll go out and deceive the people of God. Dice la palabra que los soldados de Israel, the words of the soldiers of Israel, incluyendo al rey Saúl, including King Saul, temblaban de miedo. Will tremble of fear. Pero llega un jovencito, but a young man comes, y ese jovencito no le tenía miedo a nada. And he was not scared of anything. Era un valiente. He was brave. ¿Y cuántos saben que nuestro Dios es valiente? And how many know that our God is brave? David era un guerrero, nuestro Dios es un guerrero. David was a warrior, our God is a warrior. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces David era un guerrero. So David was a warrior. Era fiel. He was faithful. Era un hombre de honra. He was a man of honor. Un hombre obediente. An obedient man. Un siervo de Dios. A servant of God. Un hombre que conocía la presencia de Dios. A man who knew the presence of God. Yo digo un adorador. I would say a worshiper. Un general de Dios. A general of God. ¿Alguien dice amén a eso? And someone say amen to this. Creo que ninguno de los que estamos aquí, I believe that no one that is here, jamás, hermano, never, pudiéramos compararnos con los niveles espirituales que David alcanzó. Can we compare to the level of spiritual levels that David reached? ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Pero lo que me llama la atención, by what cuts my attention,
es que este hombre llamado David, is that this man called David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, had the same heart as God's heart, tuvo una pausa espiritual. Had a spiritual pause. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que si David tuvo una pausa espiritual, that if David had a spiritual pause, usted y yo, por más espiritual que seamos, you and I, the more spiritual that we are, también podemos cometer ese error, we also can commit that error, that y tomar mistake, una pausa espiritual, and take a spiritual pause. ¿Alguien me está entendiendo acá? Is someone understanding? Voy a la palabra. I'm going to the word. Segunda de Samuel, capítulo 11. Second Samuel, chapter 11. Mire lo que dice. Look what it says. Aconteció al año siguiente, in the next year, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, at the time when kings go off to war, que David envió a Joab, David sent Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, out with him the king's men and the whole Israelite army, y destruyeron a los amonitas, they destroyed the Ammonites, y sitiaron a Rabá, and besieged Rabbah. Pero David se quedó en Jerusalén. But David remained in Jerusalem. David se quedó en casa. David stayed at home. Dice la palabra que en tiempos de guerra, the word says that a time at war, David se quedó en casa. David stayed at home. Entonces, ¿cuál es el error de muchos cristianos? So what is the mistake that many Christians make? ¿Sabe cuál es? You know what it is? Quedarse en casa. Staying home. ¿Qué quiere decir esto de quedarse en casa? What does this mean by staying at home? Es sinónimo, is cinnamon, de tomar un break espiritual, to take a spiritual break, o hacer una pausa espiritual, or, en nuestra vida, or a spiritual pause in our life. ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Is someone understanding? Ahora escuche esto. Now listen to this. Yo no sé cuántos de los que están aquí, I don't know how many that are here, se han preguntado, have asked, ¿por qué David se quedó en casa? Why did David stay at home? ¿Sabe por qué? You know why? Porque David, because David, ya había conquistado a la mayoría de sus enemigos. Él se sentía seguro. Se sentía que ya había conquistado la mayor parte del territorio. Se sentía tranquilo. Dice la palabra. Miren el nivel que estaba este hombre. Dice la palabra que cuando tomaba el control de un territorio nuevo, when he would take control of a new territory, dice la palabra que agarraba los caballos, the word says that he would grab the horses, y les quebraba las patas, and would break the legs, se llevaba los carros de guerra a su ciudad, they would take the chariots of war to his city. Era un hombre que había conquistado muchos países. It was a man who had conquered many places. Dice la Biblia que sus enemigos le servían. The Bible says that his enemies will serve him. Dice que sus enemigos venían a traerle oro y plata. His enemies will come and bring gold and silver. Y dice que les cobraba impuestos. And he will pay taxes to them. Mire qué nivel. Look at what level. Que conquistaba un territorio. And when he conquered a territory. Y les decía, si ustedes quieren seguir vivos, and he said, if you want to continue alive, ustedes me van a tener que pagar impuestos por el resto de su vida. You need to pay taxes for the rest of your life. Y ese nivel de vida tenía David. And that level of life is what David era had. Un hombre que Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. A man that God will back on everything he will do. Era un hombre de Dios. A man of God. Pero cometió un error. But he committed a mistake. Tomó una pausa espiritual. He took a spiritual pause. Yo quiero decirle a alguien en esta tarde. And I want to tell you tonight. No hagas el mismo error que hizo David. Do not make the same mistake that David did. Porque tú puedes ser un hombre y una mujer de Dios. Because you could be a man and woman of God. Pero si haces una pausa espiritual en tu vida espiritual, but if you do a spiritual break in your spiritual vas life, a acarrearte muchos problemas a tu vida. You're going to carry a lot of problems to your life. Si Dios te llamó y si usted puso la mano en el arado, usted no puede voltear para atrás. If God have called you and placed you in the pond, vamos, alguien tiene que darle la gloria al Señor. Dije, si usted se levantó y puso la mano en el arado, usted tiene que seguir adelante. If you lift up and you put your hand, se levante quien se levante, venga lo que venga, no, usted va para up, enfrente y no para atrás. No, alguien dice up, amén. You have to move forward and not back. Pero David en tiempos de guerra, but David, in the times of war, se quedó en casa, he stayed at home, porque pensaba que ya había conquistado todo el territorio, because he thought he had conquered all territory, y se sentía seguro, and he felt safe. Y ese es un error muy tremendo, and that is a big mistake, porque los reyes, because the kings, en tiempos de guerra no se pueden quedar en casa, in times of war cannot stay home. Y usted dice, pastor, pero eso era para los reyes. And you might say, pastor, that's for, dice the la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 el versículo 6 que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. En otras palabras, les estoy hablando a los reyes de este tiempo. In other words, I'm calling to the kings.
Dije, los reyes en tiempo de guerra no se pueden quedar en casa. Tienen que salir a pelear sus batallas. Habrá un rey en esta tarde que se puede identificar con esta palabra. Los reyes en tiempos de guerra no se quedan en casa, se levantan y van a pelear sus batallas. Dice amén, iglesia. Usted y yo somos reyes porque Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Pero en 2 de Samuel capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escúcheme bien. Hay tiempos de disfrutar y hay tiempos de ir a la guerra. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know someone here. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, in the time where kings go to war, hay tiempos de estar en paz. There are times to be at peace. Y hay tiempos de guerra. And there's times at war. Si usted todo el tiempo está en guerra, hay un problema en su vida. If you're always at war, there's a problem in your life. Si usted todo el tiempo está en paz, hay un problema en su vida. If you're always in peace, there's a problem. Porque in your la Biblia me dice, because the word says, que hay tiempos de paz, that there's times of peace, pero también hay tiempos de guerra. But also times of war. Y en los tiempos de guerra, and in times of war, los reyes no se pueden quedar en casa. The kings cannot stay home. Habrá un rey en esta tarde que pueda entender lo que estoy enseñando. Is there a king here that could understand what I'm saying? Entonces, ¿cuáles son los tiempos, so what are the times, de ir a la guerra para un cristiano de este tiempo? To go to war for a Christian of this time. Bueno, en aquellos tiempos, at that time, era cuando salía a conquistar. When you go out to conquer. En estos tiempos es lo mismo. In this time is also the same. Cuando es tiempo de guerra. When is time of war. Cuando yo quiero conquistar. When I want to conquer. Si usted quiere que su territorio espiritual crezca, you want your spiritual territory to grow, usted va a tener que pelear batallas. You need to fight battles. Dije, usted va a tener que pelear batallas. I said you need to fight battles. Usted va a tener que ir a la guerra. You need to go to war. Hay territorios que no se ganan nomás así. There are territories that you don't just, se tiene que levantar a pelear en el nombre de Jesús. You need to rise and fight. Dije, hay territorios que no se ganan nomás así. Usted se tiene que levantar a pelear en el nombre de Jesucristo. En aquellos tiempos, en los tiempos de David, en los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos de guerra, era cuando un reino iba a invadir otro reino. Porque había una ley que el reino más grande era el más poderoso. Y si usted quiere crecer y convertirse poderoso en este tiempo, usted no se puede quedar con el mismo territorio. Usted tiene que ir conquistando, aleluya. Usted tiene que ir ganando. Hay áreas, hay territorios que no se han conquistado. Y en el 2021 no se conquistaron. Pero yo vengo a profetizarle a alguien que en el 2022 usted los va a conquistar. En el nombre de Jesús. Escúcheme bien. Listen carefully. Número uno, cuando salen a conquistar. Number one, when you go and conquer. ¿Usted sabía que la liberación es un tipo de conquista? You know that deliverance is one type of conquest? ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que cuando una persona es liberada, that when a person is being delivered, esa persona recupera ciertos territorios. That person recuperates certain territories. Sí, porque yo le he enseñado que en el área espiritual, yes, I've taught you the spiritual area, o en el ámbito espiritual, in the spiritual world, nosotros somos un territorio. We are a territory. Yo soy territorio y propiedad de Dios. I am territory, property of God. Dije, usted es territorio, propiedad de Dios. You are territory, property of God. Pero muchas veces el enemigo se infiltra a ciertas áreas de nuestra vida, but many times the enemy infiltrates in certain areas of our lives, y logra tomar el control de ese territorio. And reaches the control of that territory. Y usted, por más que está peleando, and the more that you fight, como que usted no puede en esa área, you feel that you can't do it in that esa area. Es la liberación. That is deliverance. Cuando Dios se levanta, when God lifts us en up, su vida, y empieza a conquistar territorios que usted no podía conquistar, rises that, and conquers territories that you cannot conquer. Esa es la liberación. That is deliverance. Cuando el reino de Dios entra en nuestra vida, when the kingdom of God enters y saca, lives, expulsa al reino de las tinieblas, it takes out the kingdom of darkness. ¿Alguien dice amén a eso? Does someone say amen? Entonces eso son los tiempos de conquista. So those are the times of conquest. Y escúcheme bien. And listen carefully. En el retiro, in the retreat,
Fue un tiempo de liberación. It was a time of deliverance. Fue un tiempo de conquista. A time of conquest. Muchos de ustedes conquistaron áreas que el enemigo las tenía agarradas. Now you conquer areas that the enemy had a hold. Yo no sé si alguien me está poniendo atención. I don't know if someone's paying attention. Dije, muchos de ustedes volvieron a conquistar áreas que el enemigo ya las tenía agarradas. Man, you began to conquer. Pero entró el dedo de Dios, aleluya. Entró el poder de Dios y expulsó al reino de las tinieblas. Y usted conquistó territorio. ¿Está aquí, iglesia? Pero yo vengo a decirle que no es tiempo de quedarte en casa. Aún hay más que conquistar. Dije, aún hay más que conquistar. No es tiempo de quedarte en casa. No es tiempo de tomar un break espiritual. No es tiempo de hacer una pausa espiritual. Es tiempo de ir a la guerra. Habrá un rey que diga amén a eso. Vamos, dile al que está a tu lado. Estamos en tiempos de guerra. Ese es el error que muchos cometen. That is a mistake that many make. Y lo he visto muchas veces. And I see it many times. Que conquistan, son liberados. That they conquer, they're delivered. Y después de la conquista, and after the conquest, se toman un break espiritual. They take a spiritual break. Dicen, ya fui liberado. And they say, oh, I've been delivered already. Ya conquisté. I already conquered. Ya estoy bien. I'm good. Lo que no saben, what they don't know, es que los reyes, is that the kings, también iban a la guerra. They also go to war. Después que conquistaban. After they had conquered. ¿Cómo es eso? How is that? Bueno, cuando un rey, when a king, invadía un territorio, would invade a territory, y tomaba el control de ese territorio, and would take control of that territory, se levantaban los aliados de ese rey que conquistaron. The people that were with that king will rise. Y decía, nosotros vamos a recuperar ese territorio. And they said, we're going to recuperate that territory. Eso se le llama un espíritu de contraataque. That is a spirit of counterattack. Cuando usted conquista una área, when you conquer an area, o cuando usted recupera un área de su vida, or you take back an area of your life, hay otras áreas que tal vez no ha conquistado. There's our areas that you still have not conquered. Que dice, nosotros tenemos que recuperar esa área que perdimos. They have to say, I have to recuperate that area that we lost. Y se levanta una segunda guerra. And a second war rises. Y es peligroso. Es peligroso estar en casa cuando hay guerra. ¿Alguien me está entendiendo? Viene el contraataque. Me llama la atención que el contraataque viene muy diferente a la primera guerra. Escuche bien. Siempre que va a haber una guerra, there's going to be war, una conquista, a conquest, una liberación, a deliverance, es muy difícil. It's very hard. Por eso usted mira que el enemigo se levanta. That's why you see the enemy that rises. Y estas semanas han sido tremendas, hermano. And these weeks have been tremendous, my brother. Estas semanas pasadas han sido tremendas. Have been tremendous. Gente que es parte de la iglesia, people that are part of the church, del ministerio, of the ministry, problema tras problema tras problema, problem after problem after problem, y ya pasan por el retiro, they go through the retreat, y dicen, no, los problemas ya se van, and they say, all the problems are gone now, ya pasamos por el retiro, we went through the retreat already. Muchos de ellos se toman un descanso espiritual, many of them take a spiritual break, pero lo que no saben que todavía estamos en guerra, but they don't know that we're still at war, porque el diablo está enojado, because the enemy is mad, y nosotros vamos a seguir conquistando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme bien. ¿Qué le pasó a David? What happened to David? Mientras estaba en casa. Well, he was at home. Mire el versículo 2. Look at verse 2. Dice, y sucedió un día, and one day, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. And one day David got up from his bed and walked around the roof of his palace. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. And from the roof he saw a woman bathing. La cual era muy hermosa. The woman was very beautiful. Envió a David a preguntar por aquella mujer. And David sent someone to find out about her. Y le dijeron, and they said, aquella es Betsabé. She is Bathsheba. Hija de Eliam, the daughter of Eliam, mujer de Urías Heteo, the wife of Uriah the Hittite.
Y envió David mensajeros. Then David sent messengers. Y la tomó. To get her. Y vino a él. She came to him. Y él durmió con ella. And he slept with her. Luego ella se purificó de su inmundicia. Now she was purifying herself from her uncleanness. Y se volvió a su casa. And she went back home. Escucha esto. Listen to this. ¿Qué hizo David? What did David do? Bueno, número uno, tomó un descanso en tiempos de guerra. Number one, he took a break at time of war. Número dos, vio una mujer hermosa. Number two, he saw a beautiful woman. Y número tres, and number three, mandó traerla y se acostó con ella. He sent to bring her and slept with her. Cometió un pecado de adulterio. He committed a sin of adultery. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un break espiritual? What happens when we take a spiritual break? Cuando estamos en tiempos de guerra, when we're at times at war, pero decidimos tomar una pausa espiritual. We decide to take a spiritual break. ¿Sabe lo que pasa? You know what happens? Se nos presenta el pecado. Sin presents itself. Escuche esto. And listen to this. El pecado siempre que se presenta, sin always that is present, se presenta como algo hermoso. We're presented as something beautiful. No se presenta como algo feo. It will not present as something ugly. Se presenta como algo atractivo. It will present as something attractive. Y el diablo sabe por dónde llegarle. And the enemy knows how to get to you. Porque el diablo se dedica a estudiar a los hijos de Dios. Because the devil dedicates to search the people of God. Y él conoce tus debilidades. And he knows your weaknesses. Él se dedica a estudiar a los hijos. He studies the children. Y dice, a este le gusta esto. And he said, oh, he likes this. A este le gusta esto. Oh, he likes this and that. Y parece ser, and it seems like, que cuando usted se toma un break espiritual, that when you take a spiritual break, el pecado se presenta, sin presents, y se presenta como algo muy hermoso, and present as something very beautiful, se presenta como una tentación, presents as a temptation. Pero número dos, but number two, lo tremendo, the tremendous, es que cuando estamos en un break espiritual, is that when we're in a spiritual break, volteamos a ver el pecado. We turn and look at sin. Escúcheme bien. Listen carefully. Yo no le estoy diciendo que si usted anda en guerra el pecado no se va a presentar. I'm not saying that you're a war, sin will not come across. Pero lo que le estoy diciendo, but what I'm saying, que cuando usted anda en plan de guerra, is that when you're in a plan of war, el pecado se va a presentar, sin will present, pero usted no le va a poner atención. But you're gonna pay attention to usted it. Ni siquiera lo va a voltear a ver. You're not even gonna look at it. Por muy atractivo que se presente, usted no lo va a voltear a ver. Even though it seems attractive, you're not gonna look at pero it. Cuando estamos en un break espiritual, but when we're in a spiritual break, se presenta el pecado. Sin presents himself. Y nosotros lo volteamos a ver. And we turn and look at it. Le prestamos atención. We pay close attention. Y usted to sabe it. Que muchas veces el pecado entra por los ojos. And you know many times sins go through your entra eyes. Por el oído. Through hearing. Entra de muchas maneras. It goes through many ways. ¿Y qué pasa? And what happens? Por último terminamos. Lastly, we end up vencidos por el pecado. Defeated by sin. ¿Por qué? Why? Porque en tiempos de guerra, war, cuando deberíamos estar peleando fighting, por nuestra nueva victoria, for our new victory, estamos en una pausa espiritual. We're in a spiritual pause. Escuche esto. Listen to this. Las pausas espirituales spiritual pauses han destruido a muchos cristianos. Have destroyed many Christians. Predicadores grandes. Great preachers. Ahorita están en el mundo. Many are out in the world. Porque un día tomaron un break espiritual. Because one day they took a spiritual break. Gente que ministraba en el altar. People that will minister in the altar. Un día tomaron un break espiritual. One day they took a spiritual break. Y ahora están perdidos. And now they're lost. Gente que enseñaba la palabra. People that would teach the word. Gente que evangelizaba. People that would evangelize. Pastores. Pastors. Apóstoles. Apostles. Hombres de Dios. Men of God. Cometieron el error de tomarse un break espiritual. Committed the mistake of taking a spiritual break. Hacer una pausa espiritual. To make that spiritual pause. Tomarse unas vacaciones espirituales. To take spiritual vacations. Cuando hablo de una pausa espiritual, when I speak about spiritual pause, me estoy refiriendo a que usted se desconecta por un momento de Dios. I'm referring that you disconnect for one moment from God. Que dice, ahora yo no voy a orar. But you say, oh, I'm not going to pray today. Ya oramos dos días en el retiro. We already prayed 2 days in the retreat. Ahora no voy a orar. I'm not going to pray.
today. Ahora no voy a buscar de Dios. I'm not going to seek God. Ahora no voy a ir a la iglesia. I'm not going to go to church. Ahora me voy a quedar en casa. I'm going to stay home. Me voy a quedar a ver esta película. I'm going to stay home and watch this lo que movie. Usted no sabe ni entiende es que está entrando en un break espiritual. What you don't understand is you're entering into está poniendo break. Su vida espiritual en una pausa. You're putting your spiritual life in a pause. Y eso trae consecuencias terribles. And that brings terrible consequences. Yo no sé usted, hermano. I don't know about you, brother, pero yo quiero seguir. But I want to continue. Yo quiero seguir caminando con el Señor Jesús. I want to continue walking with the Lord Jesus. Porque esto no se trata de empezar. Because this isn't about esto just se beginning. Trata de terminar la carrera. This is about finishing the race. ¿Cuántos han empezado pero en el camino se murieron? How many have started but they usted died todavía during está the de pie. You're still standing. Usted todavía está vivo. You're still alive. Esto no se trata de empezar, se trata de terminar. This isn't about starting, this is y yo about declaro finishing. Que usted va a terminar la carrera bien, aleluya. And I declare you're gonna finish the race good. Pero no puede haber pausas espirituales en nuestra vida. But there cannot be spiritual pauses in our life. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Alguien Dios le está hablando. Someone God is speaking. No puede haber pausas espirituales. There cannot be spiritual pauses. Porque una vez que el pecado entra, because once sin gets in, el pecado trae consecuencias terribles. Sin brings terrible consequences. Lo primero que hace, the first thing that it does, es que el pecado is that sin entra y le da legalidad al reino de las tinieblas. Enters and gives legal rights to the kingdom of darkness. Lo que habías conquistado, el enemigo te lo arrebata. What you have conquered, the enemy takes control of it. ¿Está aquí? Are you here? Por eso no puede haber pausas espirituales. That's why there cannot be spiritual pauses. Y esto no se trata de vivir por apariencias, hermano. And this isn't about living on appearance. Esto no se trata de vivir por engaños. This is not by living and deceiving. Esto tiene que ser algo real entre usted y Dios. This has to be something real between you and esto God. Se trata de tener una relación con el Señor. This is about having a relationship porque with usted the Lord. Puede venir acá y aparentar que usted es cristiano. Because you could come here and appear like you're a Christian. Pero qué tal en su casa, but what happens at home? Qué tal en el trabajo, or at your job? Cómo se comporta cuando no está enfrente de los hermanos, how do you behave when you're not in front of the brothers? Cómo te comportas cuando estás solo, how do you behave when you're alone? Esto no se trata de apariencias. This is not about appearance. Usted puede estar en la iglesia y en un break espiritual. You can be in church and in a spiritual break. Es más, hay gente sentada aquí que está en un break espiritual. There's people that are sitting here that are in a spiritual break. Hay gente que está acá pero en su mente está en otro lado. There's people that are here but their minds are porque somewhere están else. En una pausa espiritual y el enemigo está tomando ventaja. Alguien se tiene que levantar en el nombre de Jesús y decirle: diablo, hoy yo me levanto y me voy a la guerra. Hoy yo peleo en contra de ti, aleluya. Diablo, a mí no me vas a vencer. Alguien dice amén a eso. Porque el pecado trae consecuencias. Consecuencias terribles. Terrible consequences. Y todos los cristianos and every Christian, que un día estuvieron bien y hoy están mal, empezó con una pausa espiritual. Usted cuando anda bien con el Señor no se levanta el otro día. Mal. Bad. Hubo un proceso. There was a process. Hubo una pausa espiritual. There was a spiritual pause. Hubo un tiempo que usted se detuvo. There was a time that you stopped. Y se tomó unas vacaciones. And you took vacation. Y ahí entró el pecado. And then sin came along. Y fue pasando el tiempo. And time went by. Y usted se enfrió espiritualmente. And you became cold spiritually. Yo vengo a decirte que este es el tiempo que te levantes. I came to tell you this is the time for este you to es el tiempo que te levantes en el nombre de Jesús. This is the time that you rise in no the name más of breaks Jesus. Espirituales. Alguien no dice amén. Break. Esa palabra. El pecado trae consecuencias terribles. Sin brings terrible consequences. Y todo entra, hermano, and it all infiltrates, it gets por una pausa in espiritual. By a spiritual pause. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Termino con esto. Now we'll conclude with this. No es tiempo de descansos. There's no time for breaks. Estoy hablando espirituales. I'm speaking spiritual breaks. Porque el cristiano, because a Christian, no puede tomar vacaciones espirituales. Cannot take spiritual vacation. Usted se puede tomar vacaciones. You can take vacation. Y usted puede ir con su familia donde usted quiera. And go with your family wherever you want. Pero no puede haber vacaciones espirituales. But you cannot have spiritual vacation. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Termino con esto. And I will conclude with this. No hay breaks. There are no spiritual breaks. No hay pausas espirituales. There are no spiritual pauses. En estos tiempos in this de guerra. Times of war. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Give a round of applause to the Lord.
Yo sé que Dios le habló. I know God spoke. O nos habló a todos aquí. Or spoke to many of us here. Quiero que se ponga en sus pies. I want you to stand up on your feet. Y esta es una oportunidad para que usted se alinee con Dios.